El programa del Dr. Phil se ha convertido en un fenómeno televisivo desde su creación a principios de la década de 2000. Presentado por el carismático Dr. Phil McGraw, el programa aborda una gran variedad de problemas personales a los que se enfrentan sus invitados, desde conflictos familiares hasta problemas de adicción. Con su formación como psicólogo, el Dr. Phil ha ofrecido a los espectadores conocimientos, consejos y apoyo emocional, lo que ha convertido a su programa en un elemento básico en el ámbito de la televisión diurna. Sin embargo, las recientes revelaciones han provocado una conmoción en la industria del entretenimiento, lo que ha llevado a los espectadores y a los críticos a reconsiderar su influencia y su enfoque. En esta narración, exploraremos la vida temprana del Dr. Phil, su ascenso a la fama y las implicaciones de su reciente anuncio. Todo ello mientras analizamos el impacto más amplio en su carrera y el futuro de su programa. La vida temprana del Dr. Phil. Philip Calden McGraw, conocido ampliamente como Dr. Phil, nació el primero de septiembre de 1950 en Vinita, Oklahoma. Fue hijo de Joseph J. McGraw, Jr. y en Geraldine Stevens, a quien llamaban cariñosamente Jerry. El doctor Feo creció en una familia numerosa con tres hermanas, Deanna, Donna y Brenda, y creció en el norte de Texas en un entorno agreste, en el que su padre trabajaba como proveedor de equipos. Desde muy joven, el doctor Feo demostró una sólida ética laboral. Con tan solo trece años, aceptó dos trabajos para ganar dinero extra: en un puesto de cerveza de Raíz A W y en una pizzería local llamada Pizza Planet en Oklahoma City. Esta temprana exposición al mundo laboral le inculcó un sentido de responsabilidad y resiliencia. Posteriormente, la familia se mudó a Kansas, donde el doctor Phil continuó su educación en la escuela secundaria Shawnee Mission North en Overland Park. Fue allí donde no solo se destacó académicamente, sino que también participó en deportes, jugando como apoyador en el equipo de fútbol. Su destreza atlética le valió una beca para la Universidad de Tulsa donde continuó jugando al fútbol. Sin embargo, su estancia en Tulsa fue breve. El doctor Feo se trasladó a la Universidad Estatal del Medio Oeste en Wichita Falls, Texas, donde se graduó en 1975 con una licenciatura en Psicología. Su trayectoria académica no terminó allí. Realizó una maestría en psicología experimental en 1976 y más tarde obtuvo un doctorado en psicología clínica de la Universidad Estatal del Norte de Texas en 1979. Su disertación se centró en el tratamiento psicológico de la artritis reumatoide, lo que demuestra su temprano interés en integrar la psicología con la salud física. Después de sus estudios de doctorado, el Dr. Feo realizó una formación adicional en psicología forense durante un año en el Instituto Wilmington. Curiosamente, su asesor de doctorado, Frank Lawless, se convertiría más tarde en un psicólogo clave en el programa del Dr. Feo, lo que ilustra la interconexión de su carrera temprana con sus futuros proyectos. Después de completar su educación, el Dr. Feo regresó a Texas para unirse a la práctica de psicología de su padre en Wichita Falls. Esto marcó el comienzo de su trayectoria profesional en psicología. En 1985, él y su padre, junto con la empresaria Thelma Bucks, cofundaron una serie de seminarios de autoayuda conocidos como Pasguas. Después de seis años de éxito, el doctor Tho vendió su parte de la empresa en 1991 por una suma importante, allanando el camino para su siguiente incursión en el mundo de la televisión. A finales de la década de 1990, el doctor Felco fundó Courtroom Sciences, Inc., CSI, con el abogado Gary Dobbs, que se especializaba en ayudar a los abogados a prepararse para los casos judiciales. Su función consistía en dirigir juicios de práctica y proporcionar comentarios críticos sobre estrategias legales. Aunque ya no está involucrado en CSI, esta experiencia serviría más tarde como inspiración para el programa de televisión Bull donde recibió crédito como co-creador. El camino al estrellato televisivo. Un momento crucial en la carrera del Dr. Feo se produjo cuando comenzó a colaborar con la magnate de los medios Oprah Winfrey. En 1995, durante una importante batalla legal que involucraba a Oprah, ella solicitó la ayuda de la firma de consultoría del Dr. Feo, CSI. Impresionada por su experiencia y enfoque, Oprah lo invitó a aparecer en The Oprah Winfrey Show. Su debut en el programa fue recibido con entusiasmo por los espectadores, lo que llevó a apariciones regulares. A partir de abril de 1998, el Dr. Feu se convirtió en un invitado recurrente en el programa de Oprah, donde compartió consejos sobre relaciones y desafíos de la vida. Su estilo directo y sensato resonó entre la audiencia y rápidamente se convirtió en el psicólogo de referencia de Oprah. En septiembre de 2002, el Dr. Phil estaba listo para salir de la sombra de Oprah y lanzó su propia compañía de producción, Pitsky Productions. Con el respaldo de los estudios Arpo de Oprah, estrenó Dr. Phil, un programa de entrevistas que se centró en varios temas relacionados con las luchas personales y las perspectivas psicológicas. El programa fue un éxito instantáneo y rápidamente se convirtió en un elemento básico diario para millones de espectadores en todo el país. Los elogios continuaron creciendo cuando el Dr. Fell consiguió un contrato de cinco años con Kane World Productions en 2003, que valía la asombrosa suma de 15 millones de dólares anuales. En 2007, se había convertido en un nombre conocido, ocupando el puesto 30 en la lista Celebrity 100 de Forbes y alcanzando una audiencia máxima de más de 6,6 millones. En diciembre de 2018, el Dr. Feo se había establecido como el programa de entrevistas más importante de Estados Unidos, logrando una impresionante calificación de Nielsen de 2,9. Incluso en 2020, el Dr. Feo seguía siendo una fuerza dominante en la televisión ocupando el puesto 22 en la lista Forbes de celebridades con mayores ingresos con un ingreso de 65,5 millones de dólares. El enfoque del Dr. Fell hacia la psicología. A pesar de su éxito, los métodos del Dr. Fell no han estado exentos de controversia. A lo largo de los años, ha enfrentado críticas tanto de profesionales de la salud mental como del público en general. Los críticos argumentan que su enfoque a menudo simplifica demasiado los problemas psicológicos complejos, reduciéndolos a fragmentos de sonido fácilmente digeribles. Muchos creen que sus soluciones carecen de la profundidad necesaria para abordar genuinamente los desafíos que enfrentan sus invitados. Un caso notable de crítica surgió de la National Alliance on Mental Illness, NAMI, una organización dedicada a defender a las personas con problemas de salud mental. Condenaron la conducta del Dr. Phil en un episodio en particular, calificándola de poco ética e increíblemente irresponsable. Un lenguaje tan fuerte por parte de una organización de renombre generó inquietudes sobre su enfoque y el posible impacto en las personas vulnerables que buscan ayuda. El Dr. Phil ha articulado sus puntos de vista sobre la terapia tradicional en varias entrevistas. Revelando una preferencia por las estrategias directas y orientadas a la acción en lugar de las sesiones de asesoramiento individuales convencionales. En una entrevista de 2001, expresó su desinterés en el arquetipo típico del terapeuta, uno que usa hash puppies, fuma una pipa y profundiza en el trauma infantil. En cambio, promueve un enfoque más práctico, a menudo alentando a los invitados a enfrentar sus problemas de frente. Si bien el doctor Fell alienta a su audiencia a buscar ayuda profesional cuando la necesite, cree firmemente en el poder de abordar los problemas de manera abierta y asertiva. Esta filosofía ha alimentado su estilo único de psicología televisiva que enfatiza las soluciones en tiempo real y las discusiones confrontativas. La reciente revelación explosiva Avanzamos rápidamente hasta el presente y el doctor Phil ha lanzado una bomba que ha sacudido la industria del entretenimiento. En una entrevista reciente, reveló algo que muchos espectadores habían sospechado durante mucho tiempo, lo que encendió una ola de especulación y discusión sobre el futuro de su programa y su carrera. Aunque los detalles de la revelación aún se están revelando, ha generado preguntas sobre el formato del programa, su impacto potencial en la salud mental y el legado del Dr. Phil. ¿Qué reveló el Dr. Phil? Los detalles siguen siendo algo vagos, pero las implicaciones de su anuncio son profundas. Tanto los espectadores como los críticos se preguntan cómo afectará esta revelación al futuro del programa y a la posición del Dr. Phil como una figura confiable en el ámbito de la psicología. A medida que se difunde la noticia de su anuncio, el público participa con entusiasmo en discusiones sobre las posibles consecuencias. ¿Esto conducirá a un cambio en el formato del programa? ¿Cambiará el doctor Feo su forma de tratar con los clientes? Estas preguntas están en el aire, creando una sensación de anticipación sobre lo que se avecina. El impacto en el legado del doctor Feo. La revelación del Dr. Fell ha provocado una compleja mezcla de reacciones entre sus seguidores, críticos y la comunidad de salud mental. Durante años, ha sido tanto elogiado como escudriñado por su enfoque directo de la psicología, que ha cosechado un número significativo de seguidores. Su capacidad para abordar temas difíciles y brindar consejos prácticos ha resonado en millones de personas, posicionándolo como una figura destacada en el género de autoayuda. Sin embargo, este nuevo desarrollo plantea inquietudes sobre las implicaciones éticas de sus métodos. Los críticos argumentan que su enfoque puede perpetuar inadvertidamente estereotipos dañinos sobre la salud mental y la recuperación. La posibilidad de simplificar demasiado cuestiones psicológicas complejas podría obstaculizar la comprensión de los desafíos de salud mental entre los espectadores que pueden recurrir a él en busca de orientación. Además, el panorama del entretenimiento ha evolucionado significativamente desde el inicio del Dr. Phil. Los espectadores son cada vez más conscientes de los matices de la salud mental y de la importancia de las consideraciones éticas en las representaciones que hacen los medios de comunicación. Este cambio de perspectiva puede suponer un desafío para el Dr. Fell a la hora de adaptar su enfoque para que se ajuste mejor a los conocimientos contemporáneos sobre psicología y atención de la salud mental. A medida que el programa aborda esta revelación, es fundamental que el Dr. Fell y su equipo aborden las preocupaciones planteadas por los defensores de la salud mental y se aseguren de que el contenido presentado en el programa siga siendo sensible y responsable. La industria del entretenimiento tiene la responsabilidad de retratar los problemas de salud mental de forma precisa y ética, y este momento presenta una oportunidad para que el Dr. Feo reflexione sobre su impacto. El programa del Dr. Feo ha dejado una marca innegable en la televisión diurna, ofreciendo a los espectadores perspectivas sobre luchas personales y desafíos psicológicos.